es un ejemplo, siempre con el trabajo de compuertas lógicas. Y la idea acá, pues, es venir, generar nuestra tabla, venir, generar la función, o una función en este caso, de acuerdo a min términos y maxi términos. Otra cuestión importante ahí, pues, es trabajar los diagramas con el crocodile. Ah, y también, pues, encontrar la función simplificada a partir de los min términos. Veamos qué dice ahí el ejercicio. Dice: un sistema electrónico de alarma está constituido por cuatro detectores. Fíjense, pues, esos cuatro detectores son prácticamente nuestras entradas. La alarma debe dispararse cuando se activen tres o cuatro detectores. Fíjense bien, cuando se activen tres o cuatro, se debe disparar la alarma. Si se activan solo dos detectores, su disparo es indiferente. Ojo con esto, cuando dice indiferente, pueden que en su momento encienda o no, en este caso la alarma como tal. La alarma nunca debe dispararse si se activa un solo detector o ninguno. Por último, dice, y por razones de seguridad, se deberá activar si A es igual a 0, si B es igual a 0, si C es igual a 0 y si D es igual a 1. Es decir, con la combinación 0001 debe activarse automáticamente. Esa es una condición primordial. Bueno, ¿qué debemos hacer en pocas palabras ahí? Pues número uno, armar nuestra pequeña tabla. Solo voy a reducir un poquito el tamaño de estas columnas. Ahí estamos. Solo voy a combinar esto un poquito más acá para que se vea todo el problema. Ahí está. Muy bien. Entonces tengo cuatro entradas en este caso: A, B, C y D. Esas son mis entradas y tengo mi función de salida. Ahí está. Ahora, aquí hay algo importante: son cuatro variables. Entonces, mi fórmula, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, la fórmula es 2 a la n. Quiere decir que 2 elevado a la 4, esto va a ser igual a 16. 16 combinaciones distintas voy a tener en este caso, de acuerdo a las cuatro variables. Aquí está. Entonces lo voy a empezar a dividir. Voy a tener 8 ceros y 8 unos. Ahí estamos, 8 y 8. Siempre verifiquen. Es importante verificar porque a la larga un error pues nos puede alterar todo el proceso. Aquí pues sería la mitad de la anterior, 4 ceros y 4 unos. Ahí estamos. Entonces puedo venir, copiar esto, pegarlo aquí. Ahí está. Y aquí debe ser la mitad de la anterior, 2 ceros, 2 unos. Voy a volver a copiar y pegarlo en todo. Entonces aquí voy armando la tabla prácticamente sin ningún problema. Y el último es 01, 01 y así sucesivamente. Vamos a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Muy bien. Ahí ya tenemos nuestra pequeña tabla. Y la función de salida para este caso, pues depende de lo que dice el problema. Entonces acá el problema ya nos planteó que con 3 o 4 que se activen debe encenderse la alarma. Pero si hay dos, en este caso activos, pues es indiferente, ¿verdad? Y eso es importante que lo tomemos en consideración cuando estamos trabajando con esto. Entonces, por ejemplo, con los 4 en 0, pues este va a ser 0. Vamos a aumentar un poco el zoom. Voy a correr esto para que se vea. Con los 3 en 0 y un 1, ahí debe encender. Si ustedes recuerdan, este es un criterio especial que está aquí al final, ¿sí? Cuando A, B, C estén en 0,
y den uno, debe encenderse. Ahí sí que por seguridad, dice. Muy bien, ahí se encendió. 0010 da 0. 0011 es indiferente, dice. Entonces ahí le coloco X. No importa si sea 01. En 0100 es 0. 0101 también es indiferente. Aquí 0110 es indiferente. 0 y 3 unos, ahí sí debe activarse. 1000 es 0. El 1001 es X, es indiferente. 1010 es indiferente también ahí. El 1011, ahí sí se activa, ¿verdad? El 1100 es indiferente. Y para estos dos, aquí, con tres que se activen, ah, perdón, que me salté uno, el 1101 se enciende, con el 1110 se enciende y con cuatro unos también se enciende. Entonces, ahí ya tenemos nuestra tabla. Entonces, si ustedes observan, de acuerdo a la tabla, vamos a marcarlo de esta manera. Aquí, si es igual a 0, lo coloque en rojo. Otro formato condicional aquí. Si es igual a X, por ejemplo, que le coloque otro color. Ahí está, en amarillo. Listo. Y la última es, si es igual a 1, vamos a cambiarle de color. De color, colocarle un verde. Ahí está. Y ahí tengo todo, miren. Estas de aquí, esta otra de este 1, este otro, 3. Prácticamente tengo 6 filas con unos. Esas 6 filas con unos, pues van a permitirme generar los min términos, ¿verdad? Ojo con esto. Ahí genero prácticamente los min términos. Y los maxi términos los generaría con los ceros en este caso. Que tengo ahí 4 ceros. 1, 2, 3 y 4 ceros. Ahora, algo importante ahí es que si alguien en su momento utilizó las X como ceros, pues es válido, se podría. Se podría, entonces se generaría una expresión en maxi términos bastante, bastante amplia, ¿verdad? Entonces es válido. Pero ahora veamos aquí. Por ejemplo, ¿qué necesito generar? Necesito generar mi función en min términos. Y si ustedes se recuerdan, cuando estamos hablando de min términos, esto hace referencia a la suma de los productos de las entradas. A eso hace referencia. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Es importante porque a la larga es realmente la operación que va a representar. No confundamos esto con los maxi términos o no los combinemos porque ahí pues vamos a tener un error. Entonces, por ejemplo, la función en min términos hace referencia a la de los unos. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, el 001, pues yo sé que ahí es A negado, B negado, C negado por D, ¿verdad? Más. Entonces, así va la operación. Donde estén los ceros, yo niego esa entrada. Como está 0001, entonces voy a negar A, B, C y dejo D, en este caso, normal. Vamos a la otra de 1. Es 0111. Entonces ahí es A negado por B por C por D. Listo. Más. Vamos con el otro. El otro es 1011. Entonces sería A. El 0 es el B. El segundo 0 en este caso representa B. B negado. C y D. Listo. Si se dan cuenta, voy por el tercer 1, que es este. 1011. A es positivo. La B la negamos. C y D se quedan positivos. Más. Voy con las últimas filas. 1101. Entonces aquí sería A, B, ¿verdad? Positivos. El C va negado y D no se niega. Más. Tres unos y un cero. A,
ABC positivos y D está negado, ¿verdad? Ahí vamos. Y el último, más, como todos son unos, todos son positivos. A, B, C, D. Y ahí tengo mi función en mis términos. Listo. Vamos con la función en maxi términos. Entonces aquí la función en maxi términos, pueden ustedes trabajar con, o sea, los que son indiferentes, si ustedes vienen y los toman en cuenta, en este caso como valores en cero, pues es válido porque dice es indiferente realmente. Entonces, alguien puede considerarlo como ceros para que no se active con eso. Pero, por ejemplo, si no los tomo en cuenta, pues también es válido. Pueden venir ustedes y solo aplicar la de los cuatro ceros que están ahí. Entonces, por ejemplo, la parte de los maxi términos es el producto de las sumas de las entradas. Entonces, en este caso, para los maxi términos, donde haya cero, lo dejan positivo. Esto sería A más B más C más D por, ¿verdad? Miren, si se dan cuenta, es la operación contraria al de los min términos. La primera combinación que da cero es cuatro ceros. A, B, C, D tienen como entradas ceros. Entonces se deja A más B más C más D. La otra es 0, 0, 1, 0. Entonces sería A más B, donde está el 1 que es C, se niega, más D. Por el otro sería A más B negado, porque es 0, 1, 0, 0, más C más D. Y ahí vamos 3. Y el cuarto es 1, 0, 0, 0. Entonces sería A negado más B más C más D. Y ahí ya está, miren. Ahí ya tenemos nuestra función en maxi términos y nuestra función en min términos. Bueno, me están pidiendo en el problema me están pidiendo que venga y reduzca mi función, es decir, la simplifique. Entonces la que voy a usar es esta de min términos. Entonces vamos a copiar esto. Voy a colocar aquí simplificación de la función. Vamos a pegar y ahí está. Miren. Bueno, vamos a aumentar un poquito esto. Ahora voy a venir y voy a utilizar aquí mi pantalla doble. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, simplemente esto me va a ir ayudando a explicarles cómo venir y vamos a correr un poquito esto. Ahí está. Listo. ¿Qué debo hacer aquí para simplificar? Bueno, número uno, si se dan cuenta como estos son prácticamente la suma de los productos de las entradas, pues lo que voy a buscar son aquellos elementos que yo pueda factorizar. En este caso, buscar un factor común. Eso es lo que debo buscar en primer lugar. Por ejemplo, yo puedo venir, combinar este primero con este último. ABC negado con la D y me va a quedar ABC, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Que realmente como el ABC negado es el contrario de ABC y por la regla, en este caso 6, ahí puedo venir y convertir todo eso en 1 fácilmente, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, ahí yo puedo simplificar yo. Entonces, por ejemplo, entonces voy a colocar, fíjense, lo voy a marcar para que ustedes lo vean. Esta de acá la voy a combinar con esta de, vamos a ver si me deja marcar por partes. Esta de acá la voy a marcar con esta. No, no me deja marcar por partes. Vamos a hacerlo uno por uno. Esta que coloque en rojo lo voy a combinar con este que está aquí. Listo. Entonces voy a sacar factor común de esos dos en primer lugar. Y el común en esos es D. Entonces, si yo divido D dentro de cada expresión, aquí me va a quedar A negado, B negado, C negado. Más del otro lado.
Si el común es D, me queda A, B y C. Ahí está el común entre esos dos. Busco otros dos que estén en común. Por ejemplo, si ustedes observan, los siguientes dos de esta expresión, estos dos de acá, tienen en común el C y el D. Muy bien, como tienen en común el C y el D, vamos a usar otro color, voy a usar verde. Esos dos voy a trabajarlos aquí. Entonces, por ejemplo, más CD, fíjense bien. Si uso como factor común el CD, entonces acá me quedaría, al dividirlo dentro de la primera expresión, A negado B. Más, en este caso, AB negado. Ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, me queda algo similar a lo anterior. Ahí ven. Voy con el otro. Más. Si se dan cuenta, los que quedaron tienen en común el AB. Entonces aquí, AB voy a usar ahora en común. Y me queda, para el primero me queda C negado D más C D negado. Y ahí está, ¿bien? Si se dan cuenta, me quedan expresiones A negado, B negado, C negado más ABC. Me quedan los contrarios en esa suma, que aplica fácilmente la regla 6 del álgebra de Boole. Una entrada positiva más una negativa, por decirlo así, o una entrada A más una A negada me devuelve 1. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Esto de acá, que voy a marcar en este momento, me devolvería 1 a la hora de operarlo. Por lo tanto, aquí me queda solo D. D por 1 es D más. Y lo mismo pasa con el de arriba. A negado B más AB negado me devuelve 1. Ahí me quedaría C y D. Nada más. Y el otro me deja AB. Y ella la reduje por la regla, si se dan cuenta, por la regla 6. Muy bien. ¿Qué puedo hacer acá? Tengo que buscar de qué manera pues puedo ir simplificando todo esto. Entonces, acá, por ejemplo, aquí está este D más C más D. Este D más C más D aplica la regla 10. Si ustedes ven, la regla 10 es A más A por B es igual a A. Y de estos términos, quien tiene algo similar en común es esta parte, miren, el D más C más D. Este de aquí es idéntico a la regla 10. Entonces, si se dan cuenta, tiene que tener el mismo valor en ambos lados, solo que en el segundo debe ir multiplicado por una segunda entrada. Y lo mismo pasa ahí, miren, tendremos D más C por D es lo mismo que A más A por B. Entonces, por lo tanto, esto me deja como resultado solo D. D va a ser igual, perdón, ahí sería D más A más B. Y ahí está, miren, esto que está acá es mi función simplificada. Ahí ya tengo mi respuesta. Esto es mi función simplificada. Si ustedes se dan cuenta, aplicando las reglas del álgebra de Boole, podemos llegar a esta conclusión. Más adelante vamos a hacerlo utilizando mapas de Carnot. Eso es otra metodología para este tipo de reducciones. Bueno, teniendo ya esto, pues otra cuestión que nos pedía eran los diagramas. Y esos diagramas, los trabajamos con el Crocodile. Muy bien, vamos a ir al Crocodile y ahí lo vamos a trabajar. Solo que voy a venir y voy a copiar la expresión para que pueda estarlo viendo sin estar cambiando de pantalla. Vamos a copiar esto. Vamos a ver si me deja copiarlo. Voy a trabajarlo en función de min términos primero. Vamos a ver si me deja pegarlo. No me dejó pegarlo.
Ahí está, ahí sí me dejo. Listo. Vean, pues, esta es mi expresión en mil términos. Vamos a aumentar el zoom. Ahí se ve mejor. Aquí está. Bueno, vamos a moverlo acá. Entonces vamos a trabajar con la parte de los mil términos. Por espacio lo voy a trabajar directo. Entonces acá me voy a la parte de compuertas. Necesito entradas. Necesito esta primera entrada. Vamos a agregarle un indicador aquí. Este. Voy a agregarle una compuerta, un inversor, una compuerta nota acá para que esta sea mi salida negada y la otra la positiva. Voy a copiar esto porque realmente necesito 4. Vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a agregar otro texto. Solo que lo voy a editar aquí porque se copió todo. Entonces aquí va a estar A. Vamos a editar esta, va a ser B. Esta va a ser C. Y esta va a ser D. Ahí está, miren. Ya tengo mis 4 entradas. Bueno, voy a tratar de ir así como que en orden. Si se dan cuenta, la mayoría son compuertas de tipo AND, ¿sí? Entonces voy acá y voy a utilizar esta. Necesito prácticamente 3 compuertas de tipo AND. Vamos a agregar esta otra. Vamos a agregar otra aquí. De ahí las voy a ir ordenando. Voy a ir en orden, fíjense, pues está anegado. Me voy directo. No voy a agregar ahorita puntos de conexión. No voy a colocar directo. Anegado. B negado. C negado. ¿Verdad? Entonces, aquí me voy a ir a esto. Tengo A negado, B negado. Esto va hacia la otra compuerta. Vamos a dejar un espacio ahí para que no haya algún tipo de traslape. Esto va con C negado. Lo puedo colocar aquí. Y después ese producto va con D. Entonces puedo agarrarlo de esta manera. ¿Verdad? Vamos a ver si me deja, no me va a dejar, tengo que dejar una especie de espacio. Listo. Y esto debería ir con D positivo, ¿verdad? La entrada sin negar. Ahí está. A negado, B negado, por C negado, por D. Y ahí ya tengo mi primera compuerta representada. Y lo mismo tengo que hacer con todas ellas. Entonces, prácticamente voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Ahí está la segunda tanda. Entonces acá, ahora por espacio, pues lo que puedo hacer es irlo corriendo, pero ya no me da chance de ver la función. Entonces voy a tener que cambiar la vista a una vista normal. Ahí estamos. Entonces vean, la segunda es, en este caso, A negado B, ¿sí? Entonces aquí, A negado. Y la segunda es B, B, C, D. Son positivas. Aquí está la B. Con esta me voy a la C. Y con esta me voy a la D. Ahí ya tengo todas las conexiones. Si se dan cuenta, vamos a volver a amplificar. Ahí está, miren. A negado. Aquí tengo el A negado. Por B, por C, por D. Aquí está por B. Este va por C. Y el último por D. Y ahí ya tengo la segunda. Voy con el tercero. El otro es AB negado CD. Bueno, vamos a cambiar la vista de nuevo. Vamos a, como ya sacamos copia, fíjense pues, la estructura es la misma para todos. Entonces esto me facilita el trabajo, solo copio y pego. Entonces la segunda es, en este caso, A positivo. Este va acá. B negado. Este va acá.
Y los siguientes son C y D. Aquí está C y aquí está D. Ahí ya tengo las conexiones. Vamos con el otro. Copio y pego. Listo. Entonces, esta es mi cuarta. 1, 2, 3, 4. La 4 en este caso es AB, C negado y D. Entonces vuelvo a ir. Aquí estaría la A. Aquí estaría la B positiva, ¿verdad? Para la 4. La C es negada. Me voy hasta acá. C negada. Y la D es positiva. Entonces, estaba aquí. Muy bien. Vuelvo a pegar. Ahí está la otra. Esta es la quinta. ABC y la D está negada. Entonces aquí me voy a la terminal A o la entrada A. Me voy a la entrada B. La C también es positiva. Me voy a la entrada C. Y la D, en este caso es negada. La primera D negada. Voy hasta aquí al punto de origen. Y ahí ya tengo D. Y la última, pues todas son positivas. Entonces voy a correr un poquito esto. Listo. Todas son positivas aquí. Entonces voy a tener A positivo, B positivo, este es C positivo y la última es D positivo. Ahora van las compuertas OR. Necesito 1, 2, 3, 4 y 5 compuertas OR. Entonces vamos a utilizar esto. Estas las puedo combinar aquí. Vamos a correr bien esto. Fíjense, pues, aquí y aquí ya tengo una. Puedo colocar la otra acá. Ahí está. Vamos con la tercera. Vamos a correrla otro poco. Si se dan cuenta, la función en este caso en min términos es bastante extensa, ¿verdad? Porque prácticamente se sigue todas las entradas de acuerdo a la tabla. Y si la tabla es grande, pues de hecho, pues prácticamente tenemos que hacer todo este circuito gigantesco. Bien. Entonces, vean, pues los casos. Vamos a reducir un poco el zoom aquí. Ahí están todas nuestras. Ahí están todas nuestras entradas. Es lo malo de acá. Vamos a ver. Vamos a correrlo. Ahí está. Ahí ya se ve bien, vean. Entonces se supone que con los 4 en 0 no enciende, estamos bien. Con los 3 en 0 y el 1 debe encender. Entonces, A, B, perdón, aquí es 0, 0, 0, 1. En este caso, enciende. Ahí está, miren. Nos funciona. En 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, no enciende. Ahora, con el 0, 0, 1, 1 es indiferente, dice. Puede que encienda o no. Entonces, 0, 0. 1, 1 no enciende. El 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 no enciende. Y así sucesivamente tiene que ir pasando. Voy a probar específicamente los de los unos. 0 y 3 unos debería encender. Ahí está, funciona. El otro que debería funcionar es 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. ¿Verdad? Creo que aquí debo agregar el 1. 1, 0, 1, 1 funciona correctamente. El 1, 1, 0, 1, fíjense, ¿ves? 1, 1, 0, 1 enciende. Los 3 unos y el último en 0 enciende también. Y los 4 unos deben encender. Y ahí está, miren. Funciona con todos los casos. Por ejemplo, este indiferente de 1, 1, 0, 0 no enciende, ¿verdad? A eso hace referencia con indiferente, ya sea que encienda o no. En este caso, pues no encendió ninguno de los que he probado. 101, por ejemplo, no encendió tampoco.
o el 1001 no encendió, entonces no lo está tomando en cuenta. Y ahí está nuestro diagrama. Este diagrama del Crocodile es en min términos. Y así sucesivamente, pues tenemos que sacar el de la función en maxi términos también. De la función en maxi términos debería funcionarnos de acuerdo a esta expresión. Pero voy a trabajar ahora la simplificada, ¿sí? Y la simplificada me tiene que funcionar de la misma manera. Imagínense ustedes de venir y usar en este caso aproximadamente, veamos aquí, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 23, más las negadas, 27 compuertas. Ahí a usar, por ejemplo, unas 3, 4, pues es una reducción bastante significativa. Entonces voy a venir, voy a abrir un nuevo proyecto, ¿verdad? Y vamos a aplicar la función, en este caso, simplificada. Voy a copiar esto para ahorrarme un poco de tiempo. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Vamos con este. Y aquí está. La función simplificada, ¿verdad? De acuerdo a nuestro archivo de Excel es esta. D más AB. Y ahí no hay negado, si ustedes se dan cuenta. No hay ningún negado. Vamos a agregar el texto. Vamos a pegar y listo. Vamos a mover esto. Ahí está. Este sí lo podemos ampliar porque va a ser un diagrama pequeño prácticamente. D más A por B. No necesito una compuerta, en este caso, de tipo AND y una OR. Las negadas, como les digo aquí, pues no las vamos a utilizar, entonces estas no se toman en consideración. Si quieren, las vamos a eliminar simplemente. Entonces, por ejemplo, necesito la AND y una OR. Listo. Entonces aquí sería A por B. Entonces aquí tengo la A por la B más la D. Simplemente. Ahí está. Vamos a colocarle un punto de salida aquí. Y pues tenemos que probar esto para ver si nos está funcionando correctamente. Vean, cuando hay tres encendidas, debe funcionar, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Y esa es la idea o la finalidad de esto. Si tengo las cuatro encendidas, se mantiene encendidas. Si tengo apagado todo, pues está apagado. Si tengo estas tres encendidas, se enciende. Fíjense, la C no tiene función aquí, pero gracias a la simplificación, pues aunque esté activo este interruptor, va a funcionar. Aunque ahí ya se podría simplificar hasta quitar ese interruptor para que funcione de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Bueno, veamos esto con la tablita para ver si nos está funcionando correctamente. Entonces, por ejemplo, las cuatro apagadas no funcionan. 0001, 0001, enciende. Esta era la principal, ¿verdad? Sí, enciende. El 0010 no nos enciende. Un 0011 aquí sí enciende. Pero si recuerdan ustedes que el 0011 es indiferente. Entonces no importa si enciende o apaga. No hay problema. Otra que debería encender es la 0111. Enciende. El 1011 debería encender. Ahí está. El 1101 se mantiene encendido. El de tres unos y cero enciende, y el de todos encendidos enciende. Entonces ahí está nuestro circuito simplificado funcionando. Entonces sería
prácticamente la simplificación del de maxi términos, ¿sí? Entonces, si seguimos las instrucciones de acuerdo a lo que nos van indicando, pues no vamos a tener ningún tipo de inconveniente a la hora de estar trabajando. Entonces ahí ya tengo mis diagramas del crocodile. Aunque solo me faltaría, en este caso, el de maxi términos, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero vamos a agregar ese. Vamos a volver a copiar las entradas. Aquí está. Y las vamos a pegar aquí. Listo. Ahí ya tengo mis entradas. Solo me faltó copiar las letras. Voy a volver a copiar todo para que no haya problema. Ahí está. Ahora, la función en maxi términos es esta de acá. Muy bien, ahí está. Vamos a aumentar el zoom aquí, ya que esta no se ve tan extensa. Son cuatro operaciones prácticamente ahí. Solo vamos a correr un poco todo esto. Ahí estamos. Bueno, veamos. Aquí lo que necesitamos son compuertas OR, ¿verdad? Entonces vengo yo, trabajo con esto. Vamos a correr un poquito. Ahí está. Necesito la misma cantidad que la anterior. Entonces vamos a colocar esto aquí. Y voy a pegar otra. Listo. Ahí está. Otra cuestión que se puede hacer, se puede trabajar así como escalable, pero si no, también lo puedo trabajar aquí, una a la par de la otra, y dejar una aquí en medio. Se puede también, porque si se dan cuenta ustedes, puedo trabajar la suma de A más B, la suma de C más D, y después ya agregarlos a otra computadora. Esto sí es posible hacerlo ahí, no hay problema. Entonces, por ejemplo, la primera es A más B más C más D, ¿verdad? Entonces sería A más B, este sería aquí, más C más D. Y la suma de todos estos se va a esta salida de aquí. Ya tengo la primera. Entonces puedo copiar esto, pegarlo y lo pongo aquí a continuación. Y así sucesivamente, pues yo puedo ir trabajando con el resto. Voy a correr esto un poquito. Ahí está. Entonces la otra es, por ejemplo, A más B. Aquí tenemos A. Aquí tenemos la B. Y C negado. Ahora aquí es C negado, es este de acá. Más D. Entonces me voy acá y listo, ya tengo el segundo. Vuelvo a pegar el tercero. Yo había sacado copia. El tercero es A positivo, ¿verdad? Más B negado. B negado es este de acá. Más C más D. En este caso aquí sería más C. Vamos a correr bien este. Y aquí estaría el más D. Entonces, ya solo me falta uno. Vamos a pegarlo aquí. Pero aquí sí voy a tener que reducir la vista, porque ya no se mira mucho.
Entonces aquí para el último es A negado más B, será aquí más B más C más D. Voy a colocar aquí más C y D. Si ustedes observaron, no hubo ninguna D negada, esa D negada no se usó. Ahora usamos la compuerta AND. Voy a colocar esta aquí. Ahora uso la otra. Listo. Y aquí la última. Ya, pues solo un indicador de salida acá. Y ahí ya tenemos. Ahora, ¿qué va a pasar con este? Este como no tomó en cuenta específicamente estos indiferentes. Entonces, como les había dicho, yo podía tomar en cuenta estas x como ceros, pero la idea también era considerar lo que decía el problema. Entonces aquí vamos a correr esto un poquito y para que se vea el indicador ahí de salida, listo. Entonces vean, pues por ejemplo, todos apagados, pues no hay problema, da cero. Voy a correr esto un poco. El 0001 debería encender, ahí está, enciende. Ese es uno de los principales de acuerdo a las condiciones. El otro sería, el otro que debería encender sería el 0 y 31. 0111, ahí está encendido. El otro que debería mantenerlo encendido sería el 1011. 1011 se mantiene encendido. El otro es 1101. 1101 lo mantiene encendido. El de 3 unos y un 0 mantiene encendido. Y no digamos el de 4, ahí lo mantiene encendido. O sea, ya corroboramos todo esto. Por ejemplo, uno de los indiferentes 1100, 1100. Este lo mantiene encendido, pero ahí es indiferente, decía el problema. Ahí no hay problema si se queda encendido, porque el problema lo indica, no importa si se enciende o se apaga. Y lo mismo pasaría con el 1010. 10, 10, lo enciende. Entonces, si se dan cuenta, como no los toma en cuenta como maxi términos, pues todos estos me pueden encender. 1001, 1001, me enciende. Y ahí está. Está funcionando correctamente. Este sería el de maxi términos sin tomar en cuenta las x. Ahora, alguien, pues, por ejemplo, pudo haber pensado y en este caso, pues, haber definido el de maxi términos usando todos los valores. Entonces, si utilizaba todos los valores de acuerdo a la tabla y las x las evaluó como cero. Esto me quedaría de esta manera. Les voy a copiar y pegar esa función. Aquí está. Miren la función de salida para este. Así debería quedar el de maxi términos utilizando toda la tabla. En este caso, utilizando hasta las x como ceros. Entonces me queda esta gran expresión. ¿Sí? En este caso, el diagramita del Crocodile, voy a buscarlo, este ya lo tengo listo. Aquí tengo todos los diagramas, vamos a buscar. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está. Ahí está, bien. Si ustedes pueden observar, así quedaría el diagrama en maxi términos. Quedaría un circuito enorme, en este caso con un conjunto de compuertas bastante extenso. Miren este. Este es el de maxi términos aplicando todo lo que es, en este caso, toda la tabla, donde las x las igualamos a cero para que no enciendan. Pues, por ejemplo, en el caso donde encendía del.
En este caso el del 1001, 1001, aquí se apaga porque estoy considerándolo como un 0, ¿verdad? Entonces podían haber trabajado este diagrama con el de maxi términos, pero aquí todos los valores donde están las x de una vez las convertiría a ceros. Entonces por eso es que me deja este circuito enorme. Pero si yo trabajo las x como indiferentes, entonces ya me queda este pequeño circuito de maxi términos de este tamaño, es más reducido, pero pues no se compara todavía con la función simplificada. Vamos a buscar la función simplificada, que es esta pequeña de aquí. Al final, de entre 20 compuertas del maxi términos para 2, pues me quedo con la de 2, porque la idea es venir y simplificar los circuitos de manera que se utilice la menor cantidad, en este caso, de compuertas como tal. Otra cuestión que pedía ahí el problema era que se generaran las tablas, que las tablas coincidieran con la original. Entonces, las tablas, como llevan bastante tiempo, pues les voy a mostrar la tabla. Las tablas pues ya las tengo resueltas también, y es para que ustedes vayan viendo. Entonces, por ejemplo, esta sería mi tabla en mil términos. Miren, esto sería de acuerdo al procedimiento. Y aquí está, miren, los unos de acuerdo a las indicaciones. Y estas, si se dan cuenta, quedan exactamente o coincide con la original. 0, 1, después pues son ceros. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Y ahí está, miren, 0, 1, el caso donde los tres son ceros y un 1. Ahí enciende. Este otro de aquí es el caso donde hay 3, 1, 0, 1, 1, 1. Este otro también, el caso donde hay un 1, 0, 1, 1. Y los últimos es donde hay 3, 1 y 4, 1. Esa es la de min términos. La tabla, en este caso, de maxi términos, aplicando la función completa, sería la que les voy a mostrar a continuación. Ahí está, miren. Está un poco extensa y ahí está la función de salida. Eso le coloqué ese porque copiar toda la función estaba bastante extensa. Pero si se dan cuenta, vean las funciones de entrada. Se va a quitar esto que está remarcado en amarillo. Entonces, vean, por ejemplo, donde está el 1, 0, 0, 0, 1, este de acá enciende, me da 1. Este otro donde enciende es donde está el 0, 1, 1, 1. Enciende también. Donde está el otro 1 es el 1, 0, 1, 1. Si ustedes lo pueden ver ahí, justo enciende. Entonces coincide también con las tablas, la tabla original y la de min términos. Lo mismo pasa con estas, generan los unos. Y ahí está nuestra tabla. Entonces estas tablas, la de maxi términos, la de min términos, coinciden con la original. Y la última que les estaban pidiendo en el problema, bueno, creo que solo estas dos, sí, solo esas dos se pedían ahí. Entonces ahí ya tenemos la de min términos, maxi términos, tenemos nuestra tabla en función del problema, la función en min términos, en maxi términos, y también la simplificación de la función. Hay dos versiones de maxi términos, una donde trabajamos como indiferente, el valor de x no lo tomo en cuenta, sería esta. Pero si yo vengo y tomo en cuenta las x como ceros, pues me genera una función en maxi términos, que es esta. Y ahí, pues ya resuelvo el problema. Ya tengo los diagramas en Crocodile y tengo en este caso, pues la simplificación de la función, así como en min términos y maxi términos. Ya lo último que pedía era el trabajo con el Tinkercad, pero pues yo creo que ese no tiene mayor problema, solo es de usar una compuerta AND y una OR. Y eso era lo que se tenía que hacer. Y ahí están los diagramas también de la función simplificada, la de min términos y maxi términos. Si se dan cuenta, pues no es tan complicado, pero sí hay que tener cuidado a la hora de estarlo trabajando. Número uno, entender bien el problema. Número dos, tener cuidado con los valores y no confundirnos.
Y cuando simplifiquemos, verifiquemos que esa función simplificada coincida con los valores de acuerdo a la tabla. Eso es muy importante, ¿verdad? Para que podamos resolverlo fácilmente.